Hola, bienvenidos a un stream más, un día más. Hoy jueves, una sesión un poco más distendida, no tan técnica. Y hoy voy a hablar de dibujo y dibujo vectorial en Linux, todo en Linux y con software libre. Así que vamos a empezar. Oh, no, por aquí. Ahí está. Aquí tengo mi escritorio y voy a empezar hablando un poquito de dibujo, de lo que es el dibujo en digital. Podemos abrir un navegador. Bueno, en principio voy a explicar un poco lo que es conceptos básicos de imagen y luego vemos algo de dibujo real en sí y la diferencia entre dibujo vectorial y dibujo tradicional de una imagen tradicional de una imagen digital normal. Bueno, la imagen digital en los ordenadores se guardan en diferentes formatos, ¿no? Pero el formato básico lo que se suele usar, lo que es un JPG y un JPG es un formato comprimido, pero al final lo que tienes es una serie de puntos, que son las imágenes, que son los píxeles, cada píxel es un punto, una serie de puntos con información del color que va ahí y ya está. Y depende del tipo de imagen, si es blanco y negro, pues tendrá cada punto tiene o un 0 o un 1, o blanco o negro. Si es en escala de grises, pues tendrá un número, por ejemplo, de 0 a 256, depende de la profundidad, del número de grises que tengas. Y si es en color, pues tendrá tres números. O sea, un número más grande, al final tres números se pueden convertir en números. Pero esos son tres números, el rojo, el RGB, el rojo, el verde y el azul. Y esos tres números pues te dicen el color en concreto. Depende de la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de... He buscado aquí PNG porque es un formato muy básico. Y bueno, aquí se pueden ver pues lo que será una imagen en... una imagen tradicional. Esto, en Linux, el programa más usado para esto es el GIMP. GIMP. Aquí lo tenemos y en la tienda pues podemos buscar. Aquí está. Este es el programa más conocido, con más funcionalidad en Linux para edición de fotos, que al final son estos, son imágenes, o para dibujo tradicional. Eso, el nombre es un acrónimo y tal. Y para el que no lo sepa, pues GTK y por ende Genome, todo este escritorio, viene del GIMP. El GIMP fue el programa inicial que para hacerlo empezaron a crear las librerías estas básicas. El GIMP Toolkit GTK, que luego derivó en un proyecto independiente y luego Genome vino, utilizó ese toolkit y demás. Pero eso es historia.
se puede ver aquí la página del proyecto y tal. Esto está para Windows, para Linux y para todo. For free. Y el Inkscape es lo que vamos a ver un poco más en profundidad, que es el dibujo vectorial. Pero antes podemos ver algo. Aquí tenemos una imagen. Una imagen. Y en el GIMP puedes tener diferentes capas y pintar. Y pintar sobre esto. Yo puedo probar a pintar algo. A ver si recuerdo cómo se usaba esto. Esto es muy grande. Bueno, puedo probar. No sé si esto me va a funcionar. Parece que no funciona. Parece que no funciona muy bien. Tengo una tableta marca iTech que es bien vieja y no es muy buena. Y parece. Bueno, me la detecta como. Es que el clic parece que no lo hace. Y no puedo seleccionar la herramienta ahí. Y el color. Y no sé dónde estoy pintando. No me hace clic. No voy a poder probarlo. No sé con cuál me está detectando esto. Bueno, pues no me funciona la tableta. Bueno, la cuestión es que eso, que aquí se puede dibujar. Con el ratón es un poco mierda. Y al final tú lo que tienes es una serie de puntos. Tú esto lo guardas y se guarda pues un array de puntos. Cada punto con el color. Y eso está muy bien para ciertas imágenes, pero para otras no tan bien. No es tan fácil de editar. Y bueno, si guardas una imagen en un tamaño, pues cuando escalas se pixela. Lo típico, pixelado porque no es infinito. Y sin embargo, con el dibujo vectorial, la gran ventaja que tenemos es que no se guardan los píxeles, se guarda la información matemática que define ese dibujo. Por ejemplo, si tú pintas una línea, se guardaría el inicio y el fin, y el color y el ancho y tal, pero documento nuevo. Aquí estamos. Si yo pinto una línea, pues, y guardo este archivo, por ejemplo, documentos, y ahora lo miro, ahí. Este es el documento, esto es un dibujo vectorial, que al final es un XML. Al final no es más que un XML con toda la información del dibujo. Estos son metadatos, bueno, de la página, del tamaño y tal. Y este es el dibujo en sí. Es que es un trazo,
relleno tal, opacidad, el ancho. Bueno, ahí está toda la, toda la información. Es un dibujo vectorial. En cambio, con el GIMP, pues si guardas un PNG o lo que sea, pues, o un cualquier formato de este tipo, pues será un documento binario. Mucho más pesado, en principio. Si pones muchas líneas, un vectorial puede ser muy pesado. Entonces, para eso, para dibujo vectorial, el que yo uso, y creo que es de lo más conocido, es Linkscape. Que también está disponible para Windows y tal. Y está bastante bien. Y vamos a ver, voy a quitar esto de aquí, que he visto que no me sirve para nada. Podría tirar. Y me tengo que comprar una Wacom o algo en condiciones. Si fuera a dibujar. Para formato vectorial tenemos el tipo de archivo SVG, que es lo que he enseñado antes, es un XML, fichero de texto con marcado, con etiquetas, y es un estándar y los navegadores lo saben pintar y cualquier sistema moderno te sabe pintar un SVG. Lo bueno de un SVG, lo que he dicho, como es información matemática, tú puedes hacer zoom infinito que no se va a ver pixelado. No se va a ver pixelado porque lo pinta. Lo pinta en este caso el navegador. Y como pinta los trazos y tal, pues. No puede escalarlo todo lo que quiera. Para arriba o para abajo. Debería ser independiente. Así que nada, ya que explica un poquito la diferencia y lo bonito del vectorial, podemos ver un uso básico del Inkscape. Bueno, lo primero que el vectorial no vale para todo. Si, por ejemplo, una foto no la va a tener en vectorial, porque una foto la sacas con una cámara y ahí tienes los píxeles y lo suyo eso es tener un JPG, que es un formato comprimido. Y bueno, si lo tiene en gran calidad y tal, pues lo tiene en formato RAW, no sé cuáles son los formatos RAW, no he hecho fotografía, pero un TIFF o algo así, son formatos muy grandes, si tienes muchos megapíxeles. Y sobre eso, pues sí trabaja en punto por punto, o sea, trabaja en píxeles, trabaja con el GIMP o con otro programa de manipulación de ese tipo de archivo. Con vectorial no tiene sentido. No va a traducir una foto a vectorial porque sería inmenso. Al final va a tener lo mismo, va a tener punto por punto, va a tener la misma calidad. Lo que tiene sentido el vectorial, pues son imágenes, diseños, pues logos o dibujos no realistas o ilustraciones, cualquier tipo de cosa que sea, que se pueda representar de forma sencilla con trazos y tal, pues vamos, de forma sencilla. Se pueden hacer cosas muy complejas. Así que nada, voy a hacer una pequeña introducción al Inkscape, cositas básicas. ¿Qué tenemos en Inkscape? Aquí tenemos el área de dibujo, que con el menos y el más puedes moverte, puedes hacerlo más grande o más pequeño. Esto se ve blanco, pero en principio es transparente. Aquí podemos ver las propiedades del documento. Que se le puede poner el fondo de damero para que quede claro que no es blanco. Si tú quieres pintar blanco, tendrás que poner el fondo de otro color. Aquí lo puedes cambiar el fondo. Quieres ponerlo, qué sé, verde.
voy a cambiar el tamaño. Esto no tiene 1920 por 1080. Ahí. Si pulso el 5, el 5 del teclado se me encuadra en el dibujo. Aquí estamos. Aquí tenemos las herramientas. Abajo la paleta de colores. Esto se puede ver y ocultar todo por aquí. Aquí hay otra serie de herramientas. Esto te lo abren los paneles laterales para texto, para capas. Bueno, pues más cositas. Estas son las herramientas de dibujo y aquí pues tienen las opciones de cada herramienta. Por ejemplo, si cojo la de selección, pues te vienen las opciones de selección, selección de vértice, el cuadrado, pues las formas básicas y aquí el dibujo con líneas y aquí herramientas más avanzadas, ¿no? Podemos empezar con lo básico, con formas básicas. Por ejemplo, aquí puedes pintar un cuadrado de forma sencilla. Le puedes asignar eso, cambiar el... el radio de las esquinas. Con los selectores estos puedes... cambiar el tamaño y si hace doble clic pues te salen la edición. Como esto es un rectángulo pues tiene estos puntos. Cuando pinchas dos veces se cambia a la rotación y bueno, básicamente con esto se puede hacer cositas. No sé si por ejemplo quiero añadir un texto por aquí. Cojo la herramienta de texto y pinto por aquí. Dani GM, lo pongo grande para que mantenga la proporción. Estoy pulsando control a la vez que estiro, si no se me deforma. Voy a hacer un pequeño logo, ya que estoy, para mostrar cositas. Ahí, que quiero cambiarle el color, pues le cambio el color. Ahí está. Pues aquí tengo un montón de fuentes. ¿Por qué tengo tantas fuentes? Pues porque me he descargado millones y las he metido en mi home, en punto fonts, ahí he metido todas las fuentes que me he ido descargando. Entonces tengo infinitas. Tengo muchas. Algunas libres, otras no. Así que hay que tener cuidado con las que se usan para qué. Por ejemplo, aquí. Vale, esto tiene un bordecito, el color de trazo, aquí se puede cambiar el estilo. Aquí le puedo poner, por ejemplo, ahí está. Muy bien, ahora, por ejemplo, quiero ponerle aquí una sombrita a esto, pues lo que hago normalmente para añadir una sombra es duplicar esto. Se puede duplicar, botón derecho, duplicar, control D.
Aquí lo tengo duplicado. Lo pinto de negro. No está negro completamente. Lo pinto de negro. Lo desplazo. Y me lo llevo para el fondo. ¿Cómo se lleva para el fondo? Así. Con avance de página. Con retroceso de página y avance de página, pues lo mueves para adelante o para atrás entre los objetos que tengas. Y ya con las flechitas, pues lo coloco ahí donde me guste más. Que lo quiero poner. Mira, le puedo quitar el trazo. Que lo quiero hacer el de este más transparente, lo puedo poner más transparente. Con el alfa. ¿Se me está quedando pillado o qué? No responde. Inkscape. No responde. Voy a tener que matarlo. Bueno, lo abro otra vez. No sé si me va a recuperar. Aquí está. Me ha hecho una copia antes de romperse. Bueno, ¿por dónde iba? Por aquí. Por eso le puedo poner más transparente, menos. Y también tiene otra cosita aquí, que es el desenfoque. Que para dar sombritas y eso, pues está guay. Te da más profundidad. Si lo ponen más clarito, da un efecto un poquito ahí de profundidad. También se puede colorear con estos son diferentes formatos de colores. Yo suelo usar el HSL, el Hue, saturación y luminosidad. Esto aquí eliges el color y luego ya eliges la saturación y la luminosidad. Pero vamos, también puedes con alfa o con el color HTML o como quieras. Otra cosa guay y sencilla son los gradientes. ¿Esto cómo lo he hecho? Esto lo he hecho con la herramienta de gradiente. Que si deshago la herramienta de gradiente, que es la G, pulsas la G y se selecciona esto, o haces clic aquí y ya simplemente, bueno, seleccionas, pulsas la G y pinchas y arrastras, y aquí tenemos un gradiente. Ya seleccionando estos vértices, pues se eligen los dos colores del gradiente. Por ejemplo, este vértice tiene un rojo más claro para dar efecto de luz. Y esto un rojo más oscuro. Ahí va. Más cositas. Por ejemplo, si quisiera añadirle un efecto cristal, se puede dibujar aquí. ¿Esto cómo lo he dibujado? Espera, que voy muy rápido. Esto lo he dibujado con la herramienta esta de Curva Bezier, que es la tecla B. Pulso la B, se selecciona esto. Y aquí puedes dibujar. Pincho y arrastro. Donde pincho es el punto inicial y arrastro es la tangente, como la curvatura que defino. Entonces con esto es jugar con las curvas Bezier hasta que le coja el tranquillo. Entonces define esa curvatura y luego
pincho aquí el segundo punto. Si no arrastro, pues va a ser una línea recta. Esto, por ejemplo, yo quiero un brillo, pues el brillo lo voy a hacer con el blanco y un blanco transparente. Muy bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues que me he salido un poco, no lo he hecho exacto. Pues aquí entra otra cosa guay del dibujo vectorial del Inkscape este, y es las operaciones binarias estas. Esto se hace con esto. Lo que yo quiero es una diferencia, no, una intersección. Quiero la intersección de esto con esto. Como cuando hace una operación binaria, los elementos que participan se combinan, desaparecen, pues lo que hago es duplicar esto. Y ahora selecciono los dos y le doy a trayecto intersección. Ahí está. Ahí tenemos un brillo. Si lo que quisieras hacer es una sombra, pues es exactamente lo mismo. Pero en lugar de en blanco lo haces en negro. Duplico, selecciono, intersección y ahí va. Una sombra por ahí. Podría añadir en plan sombras por letra, una cosa así chula. Ups. Aquí he puesto varios trazos, los selecciono todos, los uno, ya es uno solo, duplico aquí el texto y selecciono... No sé qué tengo. Selecciono esto y esto y lo uno. Ahí se pueden hacer cosas chulas. Y, por ejemplo, una cosa que hago yo cuando quiero probar variaciones de un logo o algo. Por ejemplo, aquí he metido un gradiente, ¿no? Esto para mover varias cosas y escalar y tal, lo que hago es objeto agrupar, control G. No es lo mismo con ir, esto te agrupa varios elementos, pero luego puedes desagrupar y editar independientemente. Por ejemplo, esto tiene un gradiente. Podría añadir diferentes gradientes. Yo lo que suelo hacer es separar el gradiente del color. Por ejemplo, esto lo meto en plano y duplico. El trazo no lo quiero porque esto solo va a ser el color. O bueno, sí lo quiero. Y le meto un gradiente, pero de blanco a transparente o algo así. De blanco a oscuro. Esto lo he hecho para atrás, ahí. Pues yo puedo cambiar. Lo que suelo hacer es agrupar esto y esto.
y ya si cambio el color, pues cambia todo. Y mantiene el gradiente. ¿Por qué? Porque el gradiente es otro elemento que está por encima. El gradiente es este elemento. Quiero más clarito, pues más clarito y más oscuro por aquí. Independiente, yo puedo seguir cambiando esto. Otra cosa, esto es texto y esto se puede editar. Si esto lo abres, si pasa este fichero a cualquier otra persona, pues si no tiene esta fuente, se le va a ver diferente. Aquí lo que puedes hacer es convertir el objeto a trayecto. Y entonces, esto ya son trazos. Ya no es texto. Por lo tanto, esto ya no puedo. Yo no puedo cambiar esta letra por otra porque no. Porque esto no es texto. Lo que sí puedo hacer ahora es editarlo. Puedo modificar. Dos puntos. Podría eliminar esto con una operación binaria. Allí. Elimino puntos, lo selecciono y le doy a suprimir y se elimina. Aquí me quedan las líneas, pero si quiero una línea recta, pues... puedes incluso quitar este. Incluso quitar este. ¿Qué más cosas chulas se pueden hacer con Inkscape? Por ejemplo, otra cosa chula que se puede hacer es vectorizar. Tú puedes importar un PNG. Aquí tengo una foto mía. Y esto... esto no se añade al SVG como vectorial. Esto se añade el... lo puede incrustar incluso el JPG este o enlazarlo. Si lo enlaza, pues si pasa el fichero por ahí a alguien y no tiene el original, pues no se le va a ver. Por eso si va a moverlo, pues lo incrusta. Entonces ya pierde la ventaja del escalado y que de un archivo poco pesado. Ya si mete imágenes, pues va a ser más pesado. Pero, ¿qué se puede hacer artístico con Inkscape? Pues lo que he dicho antes, vectorizar el mapa de bits. Esto...
tiene diferentes modos y te permite vectorizar. Entonces, por ejemplo, aquí tú juegas con el umbral, 0,4 parece que es todo negro, 0,8 es peor. Esta imagen que tiene poca luz, pues... esto no sé qué es. Se puede invertir. No. Queda más feo. Y aquí estoy vectorizando. ¿Ha hecho algo? Ahí está. Pues este resultado es un poco loco. Y tiene muchísimos puntos porque me va lentísimo. Fuera, lo borro. A ver este. No sé por qué me lo hace con... ¿qué estoy haciendo? He puesto por las motas estas. No sé por qué me salen los circulitos esos tan grandes. Bueno, parece que no está funcionando, o no lo estoy haciendo bien. Pero debería salir una cosa como lo que sale en la previsualización esta, no... no una locura, no un dibujo con 1000 puntos. Creo que voy a bloquear el Inkscape otra vez. Ahí estamos, no responde. Bueno, es una operación muy costosa que... ¡Uy! No, le he dado nuevo. Quería darle a cargar. Bueno, pues el vectorizado este no me ha funcionado muy bien. Luego, bueno, aparte de eso, pues tiene otras muchas herramientas interesantes. Como por ejemplo... tiene el diálogo de alinear y distribuir, donde puedes centrar todo, o centrar con respecto a lo que quieras. O alinearlo, pues, todo en la misma línea o lo que sea.
Luego tiene para ordenamiento. Aquí puede evitar que se solapen las cosas. Puedes distribuirlo con la misma separación. Por ejemplo, esto lo puedo centrar todo y distribuirlo para que tengan los lados izquierdos. O que tengan la misma separación. Pues eso, alinear y distribuir, pues se pueden alinear. Otra cosa que se puede hacer también, guay sencilla, es el pegar. Por ejemplo, si yo estoy rotando un objeto y pulso espacio, se hace una copia. Cada vez que pulso espacio, se hace una copia. Bueno, luego tiene mil cosas avanzadas, que esto ya es jugar. Yo lo que más suelo usar es esto, las operaciones binarias, para hacer trazos complejos componiendo varios. La curva Bezier. Y bueno, las operaciones básicas. Así que nada, como ya he contado todo un poco, voy a hacer un dibujito. Aparte del logo este que he hecho. Voy a dibujar un monigote. Un monigote sencillo. ¿Cómo hago yo los monigotes? Pues primero empiezo por los ojos. Esto me voy a ir aquí. Le voy a poner un poquito más grande esto para que sea más dibujo. No sé si esto es muy grande. Vale, eso es un ojo, pues si quiero dos ojos, pues control D y lo muevo. Como lo voy a pintar ahí en tres cuartos mirando para allá, pues este ojo es más pequeño por la perspectiva lógica del dibujo. Voy a pintar una cabeza inicial y luego la deformaré para que no sea un círculo. Pero es un círculo de momento. Esto, el relleno que tiene un poquito de transparencia y le voy a quitar la transparencia. Vale, pues va tomando forma mi monigote. Voy a ponerle una nariz. No me preocupa demasiado cuando dibujo si el trazo es perfecto, porque luego voy a editarlo, ¿no? Entonces
luego juego con esto hasta conseguir la forma que quiera. Si elimino puntos, luego puedes tirar de las líneas. Entonces puedes jugar con eso. Hay una buena nariz. Le voy a pintar unas pupilas para darle vida. No puedo ser mirando a cámara. Ahí está. Voy a darle la forma a la cabeza. He pintado un círculo, pero como el círculo no tiene. O sea, no tiene punto. O sea, tiene un punto y el arco, ¿no? Pero yo quiero más profundidad para esto, así que no quiero un círculo, quiero un trayecto. Pues lo convierto en trayecto y. Los círculos te lo convierte por defecto con 4 puntos. Luego ya yo puedo añadir más. Pues aquí ya puedo jugar yo con la cabeza que, la forma que yo quiera. Aquí voy jugando con. Bueno, esto ahora le pintaré un pelo, así que la cabeza da un poco igual. Pero esto sí. Para el cuello. Hola, Chanefidec. Sí, sí, puedes hacer preguntas, lo que quieras. No, hoy estoy dibujando, normalmente hago desarrollo de software. Pero hoy, por ser jueves, pues quería hacer algo un poco diferente y estaba explicando un poquito de qué va Inkscape, el dibujo vectorial, y dibujando. Para enseñar lo que se puede hacer de forma sencilla en Linux por free. Pero pregunta lo que quiera. Si sé contestarte, te contesto, y si no, pues no. Bueno, pues le puedo pintar aquí un poco de pelo. No sé qué tipo de peinado se llevan ahora. Puede ser un. Le podría ser un degradado o algo. Ahí rapadito es con una operación binaria ahí hecho de intersección. Y ya está el nota rapado. Pero bueno, puedo pintarle. Un algo más guay. Un flequillito o algo. Sobre lipeas. Solo para agregar funciona la interfaz de usuario o también se puede para funcionar con otro modo. Pues si me pregunta ahora mismo, lipeas, no tengo ni idea. Creo que en GTranslator lo quité. Se usaba para los plugins y lo eliminé. Porque añadía complejidad para una cosa que no estaba desarrollando nadie. Así que no sabría decirte, porque no lo he usado activamente. Mira, aquí lo pone como que lo usa. Yo lo que hice fue eliminar lo de GTranslator. Y no sé si esto.
Así que no tengo ni idea, pero yo creo que da igual la interfaz de usuario, que esto es GObject y tú puedes añadir funcionalidad. Lo que no sé es cómo lanzas esa funcionalidad. No tengo ni idea, no te puedo contestar porque... porque no lo he usado, no lo he usado directamente. O sea, lo he visto en proyectos, lo eliminé de GTranslator porque lo usaba para los plugins y los plugins no estaban funcionando y para la migración a GTK3, pues como añadía complejidad lo quité. Y lo que hice fue migrar los plugins a código interno. Así que nada, siento no ser de ayuda. Bueno, sigo con mi dibujo. Voy a poner un pelo aquí un poco... esto queda aquí un poco... ahí estamos. Bueno, más o menos. Le he puesto un flequillito. Y le puedo poner por aquí también un remolino. Podemos pintar aquí una oreja. Ahí va cogiendo forma mi personajillo. ¿Solo se desarrolla para Genome o va a ser con otras cosas, con GTK? Para Genome es... no sé qué quiere decir con para Genome. Genome en sí es el escritorio y yo suelo hacer aplicaciones GTK. GTranslator es parte de Genome porque es antiguo y tal, pero bueno, es una aplicación al final, no es ni siquiera, no es del core. Y las otras aplicaciones que hago pues son aplicaciones GTK que son independientes, no es, o sea, es para el escritorio Genome, pero es GTK y debería funcionar en todo Linux, es GTK. Luego otras cosas que no son GTK, pues también de vez en cuando hago otras cosas. En el streaming no he hecho, que yo recuerde, no he hecho otra cosa que no sea GTK. Hice un día tema de extensiones, pero eso es cosa de Genome Shell. Hice una introducción a las extensiones. Pero no, normalmente hago aplicaciones de escritorio para Linux y la hago para Genome intentando seguir la guía de estilos de Genome, pero bueno, lo hago, tampoco lo sigo estricto, lo hago pues como son mis aplicaciones, suelo trabajar en mis aplicaciones lo que me interesa a mí, pues como va saliendo. O sea, no sigo ninguna guía específica. Por ejemplo, para lo que estuve haciendo ayer, por ejemplo, la aplicación esta de ajedrez que estoy haciendo, pues simplemente una aplicación de ajedrez con GTK
intento copiar cosas de las aplicaciones que me gustan, pero la interfaz me la voy inventando yo a mi rollo, con el diseño que yo quiera. Sí, el Inkscape es un poco... Claro, no sigue la guía de estilo de Genome. Y el GIMP diría yo que tampoco. O sea, hay muchísimas aplicaciones que son genéricas y no están dentro del universo Genome. Pero yo sí intento seguirlo porque me gusta que las aplicaciones tengan un diseño más o menos unificado y tal, que todo se integre en el escritorio. Intento. Pero no quiere decir que siempre lo haga. Depende. Pero al final, como Genome es un proyecto de comunidad, pues bueno. Y eso, las aplicaciones son aplicaciones. Son. Y además, últimamente es algo más abierto. En tu GitLab puedes meter lo que quieras. No está muy controlado. O sea, no es tan estricto como antes, que el repositorio de Genome antes pues tenía que ser una aplicación, tenían que aprobártelo y tal. Ahora tú te creas tu repositorio en el GitLab de Genome y tú ahí puedes crear tu aplicación, y si lo publicas en FlashHub, pues eso sigue el diseño que tú quieras. Y hay aplicaciones que se han integrado dentro del... O sea, que se han movido al repo de GitLab de Genome, que no son... que no siguen las mismas guías. O sea, que a día de hoy, si tú haces una aplicación GTK, es una aplicación GTK, no... no tienes que... O sea, la puedes intentar meter en el Genome Circles y todas esas cosas. Si para entrar ahí y tal, pues quizás sí tiene que ser algo más estándar. Pero vamos, de hecho yo he mandado un par de aplicaciones para que me las añadan aquí y no me la han aceptado, no sé, no me han dicho ni sí ni no. No sé el criterio. Creo que tampoco está claro el criterio para enviar tu aplicación y que la pongan aquí. Yo tengo la del loop esta. La mandé para ponerla ahí y... Y nada. Se la mandé y no sé por qué, pero bueno, eso es un poco promoción, no sé, porque luego eso, en FlashHub tú publicas lo que quieras en FlashHub si te aceptan, no es de Genome, FlashHub es genérico y te aceptan lo que sea. Y yo lo tengo eso en mi GitLab de Genome. Que aquí tengo mis proyectos, el Time Track, el Gambito, el Loop, pues son las aplicaciones, las últimas aplicaciones que estoy desarrollando. Y el GTranslator sí es más de Genome, pero... O sea, tiene el nombre de Genome, pero por motivos históricos, pero no es una aplicación core ni nada. Está dentro del grupo Genome. Pero por eso, porque viene del repo que tenían antes.
La de Gambito, cuando esté funcional, sí, lo enviaré. A ver. Hay un genome chess. O sea, es un poco, bueno. Pero. Pero sí, si queda una aplicación funcional al final, pues la mandaré. La mandaré para que la metan ahí, porque tenga más difusión. Porque si no, pues bueno, tú publicas una aplicación y eso llega hasta donde llega. Pues no lo sé, es que no sé cuál es el criterio. Eso es una cosa que en su momento estuvimos discutiendo, estuve discutiendo con gente de la comunidad y tal, antes del todo el tema del Circles este, que es qué criterio se sigue para meter una aplicación en el core de Genome o, ¿sabes? Una aplicación que tenga el namespace de Genome, que sea org.genome. Lo que sea. ¿Por qué alguien puede crear una aplicación? Yo qué sé, la. No sé, una aplicación en el Text Editor, creo que es. Bueno, no sé. Sí, pues eso, el Text Editor tiene org Genome Text Editor. ¿Por qué un editor de texto que crea? Que crea Christian. Claro, Christian, un desarrollador de Genome de toda la vida y tal, y lo que quiera. Bueno, hay más gente por ahí. Pero, ¿por qué esta aplicación, por ejemplo, lleva este ID y no otro? Y si yo hago, pues eso, la aplicación Loop. Pues si yo hago una aplicación de música, de edición de músicas, si yo le pongo org genome loop, me van a comentar y me van a decir que por qué hago eso, ¿no? Que no debería usar el namespace de Genome. Entonces, bueno, eso está un poco, como está tan ambiguo, como no hay una especificación clara, pues se acepta cuando viene de alguien reconocido y cuando no, pues no. Y eso puede provocar malentendidos y cosas raras en la comunidad. Pero bueno, la política que se sigue a día de hoy es que hay muy pocas aplicaciones core, muy pocas. Así que lo que hagan terceras personas, normalmente tu aplicación no debería ser de Genome, por eso se creó el Genome Circles. Pero con el Genome Circle estamos en lo mismo, tampoco hay. Tampoco hay una guía clara de qué entra dentro de esto, ¿no? Entonces aquí hay una guía de quién puede aplicar. Y ya está.
Si cumple esto, deberían aceptarlo o no. Ya el criterio, pues, de quién acepte eso. Pero bueno, hay una guía. Aquí hay varios issues abiertos. Tampoco puedes esperar que... No veas, aquí están los míos y tal. Tampoco puedes esperar que te lo acepten de un día para otro, porque esto lo revisará gente que tardará. Tardará en revisarlo y tal. Así que bueno, eso pues es algo que no está muy claro a día de hoy, aunque a día de hoy tampoco es muy relevante, antes era más importante. No me gustan estas patas que le he hecho, ¿no? Suelo usar Mason. Mason es mucho más simple que Make. O sea, más simple. A ver, si hace algo muy pequeñito, pues... Pero Mason es más simple. Bueno, pues voy a ir terminando el monigote este. Y voy a ir terminando ya por hoy, que es tarde. Voy a poner aquí unos brasiquis estilo Simpsons. Mierda. Sí, el tema de Builder intenta ser un editor genérico, pero al final está muy orientado a... Yo estoy intentando usarlo para todo, pero está muy orientado a Genome. Bueno, pues aquí tengo mi monigote. Le podría añadir unas sombritas o algo. Esto como lo hago completo. Y se le puede meter una sombrita por ahí.
En español no lo sé. Yo sé que Evasi sí está haciendo cositas. Sí, está por Twitch. Y así de Linux he visto poca gente. Hay uno al que sigo que hace videojuegos y tal. Creo que es... ¿Cómo es? Rafa Lagún o algo así. Creo que es. Este hombre hace cosas divertidas con Godot. Evasi es en inglés. El Rafa Lagún este es español y hace cosas chulas. Y no he visto nadie más. Por eso yo lo estaba haciendo en español, porque en inglés hay mucha gente y al final, pues la comunidad. Oh. Bueno, más o menos. Podría poner esto en rojo. Y ponerlo por aquí. Y esto lo puedo exportar. Que también le puedo pintar el fondo para que sea blanco. Venga, guárdalo. Y aquí está el PNG de lo que he hecho hoy. Que lo puedo poner por aquí. Esto funciona si yo... Algo así. Ahí va. Pues listo. Bueno, pues... Pues nada, pues gracias por lo de la extensión de Genome. Lo hice con intención de que lo viera
todo el mundo y que hubiera algo de info sobre eso. Así que nada, cualquier cosa, si hay algo interesante que quieres que mire durante un directo o lo que sea, coméntamelo y hago un directo de eso. De alguna tecnología en concreto o algún ejemplito, algún programa o algo. Pues nada, lo voy a ir dejando por hoy. Muchas gracias por todo. El próximo lunes no sé lo que haré. Pues es posible que revise cosas de G3 Editor porque tengo cosas pendientes y a lo mejor hacer la release o continuaré trabajando en el gambito con Rust. Tengo eso pendiente. O sea, eso es lo que tengo de momento. También podría trabajar en el otro proyecto que tengo, que era el editor de avatares. Pero me apetece más avanzar con el gambito. Pero bueno, si cualquier otra cosa que os interese o tal, pues si me ponéis un comentario por Twitter o lo que sea, pues lo miro. O lo hago de otra cosa, de otra tecnología o cualquier otra cosa. También para los jueves, pues me preparo algo más didáctico. Así que los jueves puedo investigar cosas que no conozca o tecnologías que no conozca y así aprendemos juntos. Puedo intentar hacer aplicaciones de ejemplo o investigar algo. Da igual lo que sea, sea desarrollo web o desarrollo de cualquier cosa. O no relacionado con desarrollo, como he hecho hoy, de dibujo, pues dibujo. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.